Nosotros necesitamos que haya un cumplimiento taxativo y en los términos en los que el Parlamento Vasco estableció el proceso de transferencias aún pendientes, que son ¿qué les falta, señor Ortuzar? Muchas e importantes. Bueno, pues mire, nos falta desde los ferrocarriles a la seguridad, a la tesorería, al régimen económico de la seguridad social. Fíjese, y hay unas cuantas más, ¿eh? Nos falta la gestión del litoral, las cuencas hidrográficas, un montón de materias que además el propio gobierno del señor Sánchez reconoció y calendarizó en la pasada legislatura diciéndonos que en un año y medio eso iba a ser realidad, iban a estar esas materias ya en nuestras manos, que es donde debieran de estar hace tiempo, ¿no? Luego vino la pandemia y también yo creo que cierta indolencia por parte del gobierno del señor Sánchez, y las cosas se han quedado en agua de borrajas. Eso no puede volver a suceder, hay que activar el traspaso de competencias. Y luego, lo segundo importante. Discúlpeme, señor Ortuzar, y sin eso no hay sí del Partido Nacionalista Vasco. Sin eso no hay sí del Partido Nacionalista Vasco.